llamo Hilari Joan, supongo que muchos me conocéis pero otros no. Yo serví en el Sáhara como casi todos vosotros o como todos vosotros desde enero del 74 hasta abril del 75. Fui de los que hice permiso. Esto tuvo su parte buena, pero también tuvo su parte mala, sobre todo al final. Estuve en el BIR, primera compañía, luego me destinaron a la compañía de transmisiones de Villas Cisneros en el Farnesio. Allí sufrí los 3 meses de pastilla, me fui de permiso y al volver resulta que había empezado el follón con los marroquíes y junto con la mayoría de los de transmisiones me destinaron a Echera y allí acabé la mili haciendo patrullas, maniobras y todo lo que he explicado en los webs y blogs. Bueno, aparte de mi historia personal, deciros que empezamos una tanda de tertulias y la primera que vamos a hacer es la que estamos grabando hoy y se trata de nuestros compañeros los cabrerizos de Cabrerizas. O sea, 4 compañeros os van a explicar sus aventuras y andanzas en el cuartel de Cabrerizas. Bueno, deciros que en esta película mi misión, mi función va a ser la de moderar un poco las conversaciones y todo lo que se hable en el argumento del vídeo. ¿Qué tal, amigos? Me llamo Ernesto Vilches, muchos de vosotros ya me conocéis. Estuve destinado Sáhara Occidental, la última colonia del Estado español, de la España de Franco, destinado a 4ª compañía del BIR y posteriormente destinado a Cabrerizas con la prisión militar. Hoy soy el organizador de una tertulia, reunión con diferentes amigos que estuvieron en diferentes meses y en diferentes años y compartiremos durante el día pues, nuestras experiencias y en fin, nuestros recuerdos. Espero que os guste y podamos pasar un rato agradable. Saludos. Hola, soy Carlos Porta. Fui en el Sahara el año 73, octubre. Estuve en el BIR en la compañía tercera y me destinaron a Villa Cisneros, transmisiones. Yo en este reportaje hago la parte de filmación y montaje. Hola, soy Albert Marín. Estuve en el Sáhara, fui en abril del 1973. Estuve en la 4ª compañía del BIR y después fui destinado al batallón de infantería de Cabrerizas. Soy Manuel Borrego, estuve haciendo la mili en el Sáhara, en el BIR estuve en la 3ª compañía en julio del 73 y luego posteriormente pues, fui destinado al batallón de infantería Cabrerizas 1 y estuve allí 73-74. Hola, mi nombre es César García García y hice el servicio militar en el Sáhara, en el Ayun. Mi primer destino fue el campamento en el BIR 1 y estuve en la compañía número 2. Y de allí ya me destinaron a Cabrerizas. Estuve en Cabrerizas viejo 2 o 3 días y luego ya me destinaron a Cabrerizas nuevo, en el cual estuve toda la mili del 74 al 75. También quiero recordaros que durante este tiempo filmé unas películas que después de 35 años desempolvé y seguramente algunos ya habéis podido ver. Thank you.
era de Asmara, que los laterales era todo una hilera cristales, de botellas vacías. Cristales, rotas. Rotas, y rotas o sin romper, pero que además del sol las había dejado mates. Ya. Pero era bueno, era todo una hilera de kilómetros y kilómetros. Esto de los que estaban en cambio, cuando fuimos ahora, no. Yo lo que me acuerdo mucho es al interior, a 120 kilómetros, 100 kilómetros, 105 kilómetros de la costa, y usted no ha visto la una vez había de caracola, unas caracolas grandes. ¿Tenías piscina? Pues la piscina fue en los... Bueno, la típica rulot, dos rulots. Bueno, nosotros había el carromato, decíamos. Bueno, carromato, pero... El carromato, digamos, ahora saldrá también, que sí, sí, ahora, mira, ¿ves? Mira el carromato. El carromato, rulot... Pero este no es el nuestro, ¿eh? De aquel lado, no, aquel, el segundo de tampoco es el nuestro aquí de aquel lado. La mina es así, dices, uy, bueno, una cinta normal, pero por ahí pasan coches, ¿eh? Pues bueno, es eso. Hubo alguien que escribió a Cash preguntándome cómo había hecho esto. Claro, todo esto se tenía que hacer de escondidas. Primero, porque estaba prohibido fotografiar, todos teníamos máquinas de fotografiar. Imagínate filmar en aquella época, aquí es cuando llega el... A mí me puso la piel de gallina, ¿verdad? Fue. Claro, es que todo lo que es esto de la Jun, el haber hecho la mili en el Sahara, es decir, es tan distinto a haberla hecho San Clemente Sebas, no, que estás aquí, que vienes a casa, te vas, aunque vivas en Valencia. Solamente sabemos los que hicimos la mili. Claro, es completamente distinto. Yo durante muchos años... Los que hicieron aquí no lo comprenden. No, Carlos, con ellos literalmente... Yo durante muchos años no he sacado el tema. Hubo un momento en que no lo hablaba con nadie, aparte de mi mujer y mis hijas, que nadie, porque digo, no lo entienden. Y he estado años que ni lo hablaba, hasta que localicé en la web, por internet y tal, y entonces ha despertado una serie de recuerdos, que casi he olvidado, pero... O sea, hubo unos cuantos años que aquello estuvo dormido. Sí, yo pensé que era como algo nuestro, que éramos raros. Sí, como algo nuestro y que no le ibas a explicar a la gente que no lo entendía. Sí, bueno, yo hasta ahora sabía, yo me acordaba. No que lo entendía, es que hoy en día no lo entiende. No se entiende, no. Hoy en día no lo entiende. No lo entiende porque lo desconocen. No lo entienden. No lo entienden porque lo desconocen. Es no haberlo visto. Lo desconocen, porque tú les enseñas esto y dices, ¿esto fue vuestra mili? ¿Vosotros hicisteis esto? La gente estaba aquí en la península y se molestaba porque no podía ir un día de fiesta con la novia. Pero la tenía a media hora de casa. Y nosotros estábamos meses y meses sin ver nada y llegó un momento en que pensábamos que aquello era lo único que había. Después de ver los reportajes, las películas y tal, ¿cómo lo has visto todo esto? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto tú, Ernest? El tema de Cabrerizas, la jura de bandera... ¿Te has sentido identificado? Bueno, a ver... Yo de Cabrerizas, bueno, el BIR, primero el BIR. En el BIR me he sentido identificado con la película tanto que ha llevado Albert Marín y César. Se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Porque cualquiera de aquellos que desfilaban podríamos haber sido nosotros perfectamente, ¿no? El BIR es una historia y Cabrerizas, pues realmente para mí fue otra. Yo tengo la idea de Cabrerizas, pues de que llegué a un pelotón de trabajo, a un pelotón disciplinario, a un pelotón que era un batallón que era prisión militar, que había dos presos de la Legión y un objetor de conciencia, un batallón que era de trabajo, que la gente trabajaba, que fue durísimo para muchos, muy duro. Yo quizás me siento afortunado, pero hubo gente que dejó allí mucha piel. Quizás para que luego vinieran el resto de compañeros, porque de hecho se trabajó tanto que se hicieron un campamento, un batallón, se hizo un batallón de infantería motorizada que creo que en aquel momento era ejemplar para España y seguramente para lo que había en aquel momento en el mundo, ¿no? Yo tengo unos recuerdos, buenos y tristes a la vez, porque ves las imágenes y bueno, es un poco el sentimiento agridulce de la juventud, de que el tiempo no pasa en balde. Pero la verdad es que si tuviera que decir la impresión que ha sido para mí la experiencia esta, para mí ha sido positiva. Yo he sacado lo positivo. Y lo más positivo ha sido, pues por ejemplo, encontrarnos hoy en el Estaño aquí con todos vosotros. Que es un placer haber recuperado amigos y compañeros de servicio militar. Y sinceramente, pues... Es una experiencia más que yo creo que quizás pues me ha servido.
ni para bien ni para mal, sino para ser persona. Y desear, como siempre yo digo en los KSTV, pues que yo soy de los que opinan que el Sáhara tiene que ser libre. Albert, tú que eres un poco más nuevo, en el sentido de que estuviste en Cabrerizas viejo y pasaste a Cabrerizas nuevo, ¿cómo lo has visto el cuartel, la imagen del nuevo cuartel y todo esto? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué impresión te ha dado? Bueno, yo llegué a Cabrerizas viejo 3 meses después que Ernest. Mi primera imagen fue de que era un cuartel muy cerrado, que había casi medio cuartel estaba dedicado a la construcción del nuevo cuartel. Parecía, no era un cuartel ya de corrigendos. Nosotros los de abril formamos el batallón desde un punto de vista táctico, pero que realmente estaba condicionado a la construcción del nuevo cuartel. El nuevo cuartel yo solamente lo conocí en algunas guardias nocturnas, cuando todavía no ocupaba el batallón, fue casi ni lo probé. Pero el cuartel, el viejo cuartel de Cabrerizas, era un cuartel que no estaba preparado para tener a más de 500 soldados, con una estructura insuficiente, una disciplina muy férrea, ¿no? Y que había mucha disciplina, y lo recuerdo pues de una forma agridulce, ¿no? Cuando después de Cabrerizas el batallón pasó al nuevo cuartel y mi compañía, la segunda, fue a Bucra, durante el tiempo que estuvimos en Bucra nos sentimos liberalizados. Aquello fue como unas vacaciones comparado con lo que pasamos en el viejo Cabrerizas, ¿no? Se relajó mucho la disciplina. El capitán que teníamos en Bucra, en nuestra compañía, el capitán Carellán, pues comparado con la disciplina que había en el cuartel de Cabrerizas viejo, pues no tenía nada que ver. Fue como unas vacaciones, aunque en las últimas semanas vivimos la tensión y alertas de lo que se estaba mascando allá en el Sáhara, ¿no? Cuando ya la compañía regresó al nuevo cuartel, yo ya entregué la ropa, fueron 2 días ya vestidos de paisano, y bueno, el cuartel nuevo me pareció pues el Hotel Palace. Después de ver la filmación hoy del amigo César, pues bueno, pues ha sido algo entrañable, pero bueno, ahora pues bueno, ha sido pues una satisfacción pasar un día estupendo con mis compañeros, ¿no? Saharianos. Manolo, tú que estuviste en Cabrerizas, pero creo que tú estuviste más en Bucra. Has visto las imágenes, la dragalina, todo lo que había por allí. ¿Cuáles fueron tus experiencias ahí en Bucra? ¿Qué es lo que hiciste allí más que nada? Bueno, yo llegué a Cabrerizas viejo también, 3 meses después de Albert. Sí, nos llevamos 3 meses de diferencia. O sea, 6 meses después mío. 6 meses después tuyo. O sea, todos vais en escala, por decirlo de alguna manera. La entrada más o menos fue la misma que tuvimos todos allí. Porque todos íbamos sin experiencia de lo que era un cuartel militar. Al menos yo no sabía ni había estado nunca. Y la impresión pues, fue más o menos, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde he venido? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero luego, después de con el tiempo, pues fue positiva. Porque yo no guardo malos recuerdos de aquellos tiempos. Ahora viendo la imagen que ha traído el amigo César, pues retrocedé 35 años atrás. Ya me he puesto los pelos de puta, como les duele decir. En Bucará, bueno, yo iba a ser un chaval que yo estaba aquí en las costas, en la playa, y sin pasar calor, sin pasar nada, y de la noche a la mañana te metes a 100 kilómetros del interior del desierto, a pasar calor, pues fue duro, duro. Bueno, luego después empezamos a patrullar y a la par que iba pasando el tiempo, no sé, ya íbamos siendo más veteranos, íbamos solo llevando la cosa pues mucho mejor. Los mandos, bueno, había como en todo caso de familia, lo había bueno, lo había malo, lo había peor y mejores. Yo no guardo malos recuerdos de los mandos, porque teníamos mando muy bueno, como ha dicho el amigo Alvear. Y bueno, del cuartel nuevo, pues estuve trabajando algunos días,
desfilamos el día de la inauguración. Y ya luego pues, pasé varios días de intervalo, porque como dicho, tuve más tiempo en Bucará, en las patrullas, y nos dedicamos pues, a custodiar las cintas de fosfato desde Bucará hasta Cabeza Playa. Cada semana, por ahí, pasábamos un día, repostar, coger municiones y volver otra vez a patrullar. Y bueno, pues hoy en día para mí una experiencia positiva, buenos amigos, que hoy perdura, todo el mundo no puede decir lo mismo. Aquí estamos, demostrando lo que si no hubiera sido por la mili, no estaríamos aquí. No, está claro esto. Está claro. Bueno, César, a ti lo que te voy a preguntar, a ver, después de los años, la película, ¿qué sentimientos te da? ¿Qué es lo que piensas de tus filmaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué recuerdos te trae, básicamente? A ver qué nos puedes explicar, que no nos hayas explicado ya. Bueno, yo escuchando a los tres compañeros, quiero decir, yo parece que estuve ya en lo que dijiste antes, en un hotel de 4 estrellas o más. Primero hice la instrucción en Elvir, yo pensé, ¿dónde me van a llevar? Que aquí en Elvir ya ha sido un poco duro. Cuando llego a Cabrizas Viejo me quedé así un poco de piedra, suerte que fueron 3 días, y luego ya nos trasladaron al nuevo y dije, bueno, esto ha cambiado completamente. En el Cabrizas Nuevo, el uno que digo yo siempre y nuevo, yo me lo pasé bien, quizás por el destino que tuve, que para poder conocer un poco el desierto me tenía que apuntar voluntario según a qué cosas se hacían, pero claro, las penurias que pasaron mis compañeros, yo por suerte o por, no sé, o por desgracia, yo no las pasé. El que tuvo que construirnos el cuartel o custodiarnos el cuartel, que tuviste que colaborar también a construir el cuartel que luego nosotros pudimos disfrutar. A ver, fue un cuartel para mí modelo, como habéis dicho, porque era todo nuevo. Llegábamos de tener que lavarnos la ropa en el mar o agua salada a tener una lavandería como teníamos, a beber agua semisalada, a poder beber agua dulce, que incluso venían a buscar cisternas de agua para servir al ayun. Pues claro, para mí no puedo opinar como vosotros en el sentido de que lo pasara mal. Y muchos de vosotros tampoco lo pasasteis mal, entre comillas. En el momento vuestro, claro, si tienes que construir una cosa, pues lo pasas mal. Luego, ¿qué pude hacer? Al tener la oficina de estar en la oficina de mando, me pude dedicar también un poco a filmar estas películas, que he tenido varios correos preguntando cómo las hice. Pues realmente a escondidas, porque no podías ir todo el día con la cámara para arriba y para abajo, porque si no, no hubiese estado explicando esto, porque no hubiese habido ni películas y yo no hubiese tenido la mili que tuve. Es decir, hemos visto imágenes cuando iba el teniente coronel, cuando hicimos fuegos reales, pues todo esto nos teníamos que ir apoyando entre compañeros para poderlo filmar y fotografiar algunos. Es decir, recuerdos para mí buenos. Fueron una época, después de 35 años, que lo que decís, se pone la piel de gallina poder ver ahora estas imágenes, porque te lleva el tiempo, de aquel tiempo que estuvimos allí. Es decir, y espero que os haya, ya veo que os ha gustado y hemos desempolvado. No, es que ha sido nuestra vida, cuidado, sí, ha sido nuestra vida, la vida de todos. Es que, de pasar de Cabrizas Viejo a Cabrizas Nuevo, claro, es como estar en una chabola y pasábamos a hacer. Exactamente, es que claro, no tenía comparación. De Cabrizas Viejo. No teníamos apenas agua para pasear. La vela de la noche. Aquellos grifos y aquellos no. Quizás de los que estamos aquí no somos los más apropiados, pero. Sí que yo cuando he hecho ese comentario he pensado en gente que allí ha trabajado duro. Ha trabajado mucho. Ha trabajado duro y ha dejado mucho sudor porque nosotros fuimos a hacer el servicio militar, pero allí hubo gente que fue a trabajar y quizás en algunos aspectos incluso hasta un poco inhumano, porque se trabajaba muchas horas. Claro, eso y era duro. Y yo lo decía en reconocimiento de esos compañeros que seguramente ya yo casi ni recuerdo ninguno, pero que sí que era verdad que estaban allí, pues no es como esclavos, pero casi, a veces casi. Sí. Porque yo recuerdo, yo recuerdo que cuando me llevaron a Cabrerizas y me senté esperando, nos quedaron sentados ahí, que ahora os enseñarán la compañía, no había nadie en Cabrerizas, se oían 4 pajarillos como aquí en el Stein, pero aquellos pájaros no sé ni cómo se llamaban, porque había 4 de aquellos grises que se movían por ahí.
Y recuerdo que un silencio, pues así un poco patético, y de golpe porrazo llegan unos camiones y ves bajar a aquellos compañeros llenos de polvo. Que parecía que llevaban cable en todas partes y parecía que estabas en otro mundo, sinceramente, en otro mundo. Era un poco en homenaje a estos, ¿no? A los que trabajaron tanto para que los otros, claro, que fueron viniendo, pues pudieran disfrutar algo que tampoco sé si realmente lo disfrutaron. Que no pero llegaron, por... porque aquello se suma un año después. Exactamente. Yo, a ver, yo, claro, yo todo esto no lo puedo opinar porque yo ya me lo encontré todo nuevo, a estrenar. Es decir, incluso los CEDMES eran nuevos. Claro que gracias a los que trabajaron, los pobres, es decir, que a lo mejor no eran ni paletas, ni eran carpinteros, y allí aprendieron a hacer paletas, sí, a la fuerza, carpinteros a la fuerza, luego los que vinimos pudimos estar como estuvimos. También es una lástima porque fue poco a tiempo, porque luego pasó lo que pasó, el que cogieran y de golpe y porrazo, que nos vamos de aquí pitando y estos señores que se queden con lo que hay y que se espabilen. Que para mí fue, yo lo digo claramente, una traición al pueblo que se quedó allí. Pero ya tenían sus ideas hechas, porque yo pregunté, dice, no, no, si de esto no se va a aprovechar nada, se llevará a Canarias o a no sé dónde, pero todo lo otro se ha destruido. Decir, y sabe mal que unos hayan trabajado para nada. Un esfuerzo inútil. Exactamente, quiero decir, pero claro, es triste, pero es la, historia, la realidad. Es la historia. Y en eso historia. Ya no podemos hacer es, nada. Es la historia. Solo disfrutar el tiempo que estuvimos ahí, como la edad que teníamos y que nos tocó ir allí. A ver, yo te veo, lo que quiero hacer es agradecer de habernos encontrado. No nos hemos encontrado muchos después de todos los que hemos pasado en el año 74-75. Yo he insistido varias veces en las páginas que he entrado a ver si consigo encontrar algún compañero de Cabrerizas. Nos hemos encontrado de diferentes épocas, para mí ya es mucho, porque encontrar a alguien que estuvo en el mismo sitio que yo. Pero claro, a ver, yo agradezco lo que nos hayas pedido invitar a la Stañ, habernos encontrado y a ver, ya servir como un paso más a toda esta historia nuestra. Es decir, que había estado en Cabrerizas y en el Sáhara haciendo la mili. Bueno, un poco resumiendo el tema de Cabrerizas, yo diría que hemos sido muchos los que hemos hecho la mili en el Sáhara, los que hicimos la mili en el Sáhara, pero que cada uno hizo una mili diferente. Aunque todas parecidas, cada uno tiene su historia. Por ejemplo, el caso de que tenemos aquí cuatro compañeros que estuvieron en Cabrerizas y cada uno pues tiene su historia. Uno hizo más patrullas, el otro se quedó más en el cuartel, el otro hizo más guardias, cada uno tiene su historia. Este primer programa pues hemos intentado recomponer un poco la historia de Cabrerizas y en próximos programas pues intentaremos pues otras unidades, pueden ser ingenieros, transmisiones, pueden ser zapadores, pueden ser nómadas, y ya lo iremos adelantando.
oficial, el Joan. Visca el Joan! Visca! Envia-me sovint, xato, que està de puta mare.